manos, Madre de bondad, rogamos el alma de nuestro hermano Rafael. Nos sostiene la esperanza de que resucitará. Sácalo. Tiempito más. Está bien, mamá. Pero cálmate. No puedo verte así. ¿Cuándo regresas?
Lo antes posible. Amanda, si no asisto a la asamblea, perdemos los delegados a la convención. Viviendo contigo he aprendido que para ti lo más importante es la política. ¿Por qué no vuelves al bufete? Trata de cambiar de aire, no sé. Trata de olvidar. Es que yo no quiero olvidar. Yo quiero saber. Cualquier cosa le preguntas a Joaquín. Él sabe dónde estoy. Thank you.
tengo que hablar con usted de Rafael, de por qué se mató. Yo no lo sé. Yo sí lo sé. Se cansó de ustedes y de nosotros. Era un ángel cansado de vivir en el infierno. Por eso se voló los sesos. Para no vernos más. No le hagas caso. Lo que tiene es un pasón. Yo lo amaba tanto como usted. Pero te quería más a ti. A ti no te importa, Rafael. Lo que quieres es resolver tu rollo de madre fracasada. Cállate, cállate. Tú también lo aprovechaste. Manipulaste su desesperación para enamorarlo. Se movía divino, ¿verdad? Tuve que compartirlo contigo porque si no me quedaba sin nada. Pero entienda, señora, que la droga nada tuvo que ver. Aquí todos nos drogamos y nadie se muere. Entonces tuvo que haber habido alguna otra explicación. Y la hay. Pero la va a buscar en su casa. Pero si Rafael era un privilegiado. Lo tenía todo. A nosotros no nos pueden echar la culpa. Lo que pasa es que ustedes se la pasan autodestruyéndose. No duermen. Viven para el cuerpo y para la noche. Se acuestan con quien sea. Rafael estaba asqueado. Decepcionado de ustedes. Contaba que cambiaron la calle por el estatus. Y que en los años de lucha ya, ya lo único que queda son recuerdos y fotos amarillentas. Y nunca nos reclamó nada. Tú quieres peor reclamo que pegarse un tiro. ¿Y de mí qué decía? Que eras dulce y hermoso. Que nunca olvidabas tus vacaciones en la playa. Que jamás morirías de tristeza. Que eras una mujer muy fuerte. Y él amaba tanto tu voz tan romántica. Que pasar esto para que nos volviéramos a ver. No sé qué decir. Lo siento. Me gustó verte. A mí también. ¿Qué se dice de mi hijo? ¿Lo que tú sabes? Sí. La verdad siempre se sabe. Todavía te vigila. ¿Qué sabes tú de nuestras vidas? Tenemos casi 30 años sin vernos. Yo nunca olvidé lo que pasó entre tú y yo. Eso
fue cosa de muchacho. Cosa de muchachos. Todo ha cambiado. Tú has cambiado. Ya no cantas boleros. No puedo más soportar esta pena. Ya es inútil tratar de ocultar. Sin tu amor no soy nadie. Nadie. Con esta interpretación del trío Venezuela nos despedimos. Mañana con nosotros Blanca Rosa Gil, que ha llegado al país para presentarse en Radio Caracas Televisión y en el Hotel El Conde. Hasta luego. Caracas es una ciudad amable cuando Zamba sus puertas abre. Zamba los espera en Puente República, a peligro. Cuando el calor aprieta, hace falta algo que estimule y que apague la sed. Esto es una maraquita. La mejor maraquita se prepara con anisado. ¿Conseguiste la concha? Tienes que esconderme. Provisionalmente, luego de las 6 de la tarde, en el sótano. Pero no vayas a cometer ninguna imprudencia. Gracias, sé que en ti puedo confiar. Buenas. Buenas. Yo soy Amanda Contreras. Encantado. Hola. Es que yo soy cantante de bolero. Uh-huh. Y bueno, yo quiero cantar en su programa. ¿Y qué boleros cantas? Casi todo. Ceniza, Desvelo de amor, Mujer, Palabra de mujer. Mucho. Está bien. Toma esta ficha, llénala. Ajá. Siéntate acá. Ay, pero yo no tengo nombre artístico. No importa, pon tu nombre. Bueno. Ay, tú eres Pedro Linares. Claro que sí, si yo te viste en la universidad. Yo estudio primer año de Derecho. Pero no te asustes. Puedes confiar en mí. Bueno. Bueno, ya terminé. Apostamos a quien la conquiste primero. El que pierda paga los tragos en el Don Luis. Hecho. Que tendríamos que asignarles tareas específicas para que la incorporación sea más efectiva. Regálame ahora que tus ojos se integren con mayor fuerza. Embriagados de deseos, préstame tus recuerdos.
estrellas los reclaman con anhelo. Me niego a tu ausencia, pero vivo un privilegio. Al recordar tu mirada, tu boca, tu corazón desbordado, es poder amar. Sabe tus recuerdos, que son la vida. Vas a salir. Tus sueños, tus pasiones escondidas. Decidí que me voy a quitar el luto. Aunque pase el tiempo, estoy en tu universo. Regálame tus recuerdos para aprender. Está borracho. Y tú también. Hasta que se acabe el tiempo para entender de ti que estando contigo, que quería Alejandro. Me parece estupendo que hayas regresado a tu trabajo. Eso ayuda. ¿Y tú cómo estás? Ay, agotada. En plena campaña política con Virgilio. Y Pedro. ¿Y él cómo está? ¿Cómo lo sientes tú? Tú deberías acompañar a ese hombre. Un político necesita a su mujer al lado. Ay, Carmen, por Dios. A mí ya no me interesa la política. Pero si toda la vida te interesó. En la política hay que pelear, hay que tener aguante. Yo quisiera quedarme en mi casa con mis muchachos. Virgilio me necesita. ¿Sí? Hola. No, ahora no puedo. Por favor, no insistas. Está bien. Era Alejandro Salazar, ¿verdad? Lo vi cuando entré. A veces lo oigo por la radio. Sí, sigue teniendo una voz preciosa, ¿verdad? Ay, Amanda. Cuídate de ese hombre. ¿Qué vas a hacer? No sé. Pero te olvidaste de mí. Te fuiste a México. Sí, Amanda. Tu marido me exiló. Pedro, mi amigo. Me exiló. Me sacó del país por ti. Eso es mentira. Fue él quien me denunció. Yo nunca supe nada. Me sacó del país porque sabía que yo te amaba. En realidad no le importaban mis ideas. Me hizo perseguir porque estábamos enamorados de la misma mujer. También para eso se usa el poder. ¿Pero por qué nunca me lo dijiste? Te escribí muchas cartas, pero nunca las envié. Creí olvidarte con el tiempo. Pero ya ves, de nada sirvió. Te amo como el primer día. Thank you.
qué llegas tarde? Tuve que pasar por los tribunales a revisar unos expedientes. Siéntate porque quiero que oigas. En esta casa ya no se respeta. Tu madre llega tarde y miente. Joaquín, ¿dónde estaba la señora? Estaba con el señor Alejandro Salazar. A ti nadie te puede querer, papá. Eres insoportable. Pides respeto y no respetas a nadie. Y te gusta humillar a la gente. Apártate. Yo me regreso a mi casa. No tienes por qué molestarte tanto. No he hecho nada que pueda avergonzarte. Genaro Salinas, en nuestro acostumbrado programa de boleros y canciones que hoy hemos dedicado a la exitosa y larga carrera de este gran cantante popular. Un mundo de categoría en lo más alto de Maracay. Hotel Primo Internacional. La diferencia es del cielo a la tierra. Viasa hace la diferencia en cordialidad y comodidad. Y ahora vamos a seguir escuchando a Genaro Salinas. Por cierto que la vida de este cantante se ha convertido en una trágica leyenda. Se dice que fue víctima de los celos, que su muerte fue planeada como un acto de venganza, que yo le volví, que diga las cosas que quiero decir. Cuenta sin pena, mi vida vacía, mi amor sin amor. Habla del sueño que no pudo ser. Descubre que miento, que muero por él. Puedes también mencionar que no puedo ocultar mi dolor. Mis ganas de vencer mi cobardía, mi miedo.
ti, tal vez aún pueda cerrar tu canción con una frase que calme mi pena, mi desolación. Compositor. Escuchamos la voz de Amanda Contreras, voz revelación del año. ¿Ese es el novio de ella? Tengo una gran noticia para ti, para todos los aquí presentes y para todos los radioescuchas. La RCA Víctor quiere grabar un disco con Amanda Contreras. Este sería el primer LP de la nueva bolerista venezolana. Y una pregunta de rigor en este caso sería, ¿cuáles canciones incluirías en este nuevo LP? Delirio, enamorada, desvelos de amor, palabras de mujer. ¿Cómo te sientes? No me lo esperaba. Te invito a celebrarlo. No puedo. Mis padres me están esperando. Me provocó regalártelo. No me digas que no. Es bellísimo. Gracias. Me tengo que ir. Te tengo dos sorpresas. A ver, canta. Primera, aquí está tu salvoconducto. Ahora me llamo Carlos Ramírez. Brindamos. Y segunda, desde mañana tienes un nuevo escondite. Por la caída de la dictadura. Por ella. ¿Dónde es? En el sótano de una ferretería. ¿Sabes de quién? De los padres de Amanda Contreras. La muchacha que canta boleros, ¿no? Sí. Ella colabora. Entonces, ¿seguimos con la apuesta? Pierdes tu tiempo. Ya los padres me aceptaron. Un país entero está pidiendo la unidad. Y nos creemos suficientes para derrocar a este dictador. Y los líderes exiliados, Alejandro. Somos nosotros los que debemos tomar las decisiones. ¿Qué deben hacerlo? Lo que pasa, chico, es que ustedes son demasiado sectarios y anticomunistas. Eso no es así. Tú eres comunista. Y somos amigos. Estoy dispuesto a ganar esa apuesta. Yo nunca he peleado por una mujer. Me llevas ventaja. Negada. Proposición de integrar Junta Patriótica. No tenemos intenciones de mezclarnos con los comunistas. Virgilio, saludos a Carmen. Transmite. Lamentamos oponernos a esta decisión. Somos pocos para conspirar.
La unidad derrocará esta dictadura. Claro. Debemos integrar la Junta Patriótica. Qué bueno. Pronto se reunirá la Junta. En su tiempo te informaremos hora y lugar. Vamos, vamos, es hora de irse. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Buenas noches, señor Contreras. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Así lo hacíamos en España. Pero aquí vamos a ganar. Hacia la mujer. En segundo lugar, señala este artículo el abandono voluntario. En tercer lugar, los excesos, sevicia o injuria grave que hagan imposible la vida en común. Y asimismo, ustedes deben analizar cada uno de estos artículos para la próxima clase, cuando haremos un interrogatorio al respecto. De manera, jóvenes, que pueden retirarse y será hasta la próxima clase. Hola. Hola, Pedro. ¿Y tú crees que no te van a reconocer? Ese bigote que tenías nunca te quedó bien. Te ves muchísimo mejor así. Bueno, Amanda, yo me voy. Adiós. Nos vemos a las 5. En punto. Pedro, tú estás loco, chico. ¿Qué haces tú aquí? ¿Tú no ves que te están buscando por todas partes? Quería verte, decirte que todo está saliendo bien. Pero tienes que tener cuidado, Amanda. No puedes andar por ahí sola. Eres muy valiosa para el partido. Vámonos de aquí, pues. La dictadura pronto va a caer y nos vamos a casar. ¿Tú estás loco? ¿Cómo me vas a decir eso? Bueno, debo irme. Cuídate, por favor. ¿Dónde vas con eso? A la casa parroquial, papá. Cuidado, hija, por favor. La situación está peor. No te expongas. Yo sé, papá. Yo sé. No puede pasar. Yo soy Amanda Contreras. Trabajo aquí. Déjela pasar. Alejandro, ¿qué pasa? ¿Qué hacen esos bichos aquí? Cálmate. El gobierno sospecha que trabajas para la resistencia. La Junta piensa que no es conveniente que cantes más aquí. ¿Y el disco? La compañía lo canceló. ¿Hasta cuándo esta dictadura va a decidir por nosotros? Amanda, esto es solo una circunstancia.
Prométeme que no vas a dejar de cantar. Yo no sé, Alejandro, no sé. Yo no sé qué voy a hacer, no sé. Yo no te comprendo. A veces me parece que... estás con ellos. Entiéndeme, tú sabes que mi posición es muy delicada. Sí, claro, sí. Primero que nada hay que tumbar la dictadura. Cuídate. Luego nos vemos. Tengo que seguir trabajando. Hola, Amanda. Hola, Rita. Rivero, otra fuerte aspirante a la voz femenina del año, interpretará para ustedes el conocido bolero Ganas. Hoy tengo ganas de darte mil besos, de acariciarte y llenarte de mimos, de susurrarte al oído lo que ya tú sabes, que muero por ti. Hoy me provoca llorar de alegría por la fortuna de estar en tu vida, por encontrarte, amarte y sentir. Esa es mi sustituta. Lo que siento por ti. Me falta tiempo para darte más. Quiero colmarte de felicidad. Quiero cumplir tus deseos, tus sueños, llenarte de amor. De estar todo el día dándote abrazos, tocando tu cuerpo. Hoy tengo ganas de hacerte olvidar lo que no sea yo. Bueno, ¿y qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo, Pedro, si yo lo que soy es bolerista? Eso puede esperar. Vamos a construir un país nuevo. Viviremos una vida nueva. Un país más libre, más justo. Nosotros lo vamos a dirigir. Yo no te voy a fallar. En la cadencia de tu voz divina, la rima de amor. Y en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol. ¡Fuera la tele! ¡Fuera la tele! ¡Fuera la tele! En tu boquita la sangre marchita que tiene el coral. En la cadencia de tu voz divina la rima de amor. Y en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol. Ese éxito duró poco. Apenas grabé ese disco. Bueno, yo creo que fue un error que te enamoraras de ese militar. No, Amanda. Nunca es un error enamorarse, sea de quien sea. Y yo a ese hombre lo quise de verdad. No por interés, como dice la gente. Pero tú estabas con la dictadura. Y duele, como duele un domingo lento, sola. Sucede que un amante no sabe del mañana, que agoniza cada fin de semana, que no tiene lunes cierto, que no nace, que no muere, que no puede ser feliz a tiempo completo. Dale.
La desgracia mía fue cantarle al dictador. Me pusieron el San Benito de la cantante de la dictadura. Lo mío es cantarle al hombre que tengo al lado. Con él. No, que va. Ese hombre se perdió cuando cayó el dictador. Anda, ven, canta conmigo. Sucede que la vida en sus vueltas endurece y nos pone una coraza que protege, oprimiendo sentimientos, escondiendo emociones, engañándonos. A veces la persona que nos toca no es la... Se nos acabó el tiempo. No es cosa de tiempo. Es miedo. ¿Por qué no dices que estás harta de ser la mujer del político? ¿De no tener vida propia? Sí. Eso es verdad. Pero no es solamente culpa de Pedro. También es culpa mía. Yo también tenía ambiciones, pero me equivoqué. La vida se me escapó. Vamos.
Según el informe presentado por la Policía Técnica Judicial, el ciudadano Simón Martínez ha estado incurso en el delito de tráfico, consumo y tenencia de droga del tipo cocaína. Y en virtud del daño que esto causa a la juventud venezolana, y en mi condición de fiscal del Ministerio Público, exijo que se aplique todo el peso de la ley. Que se aplique todo el peso de la ley para que esto sirva de ejemplo a una juventud sana, que sirva a los intereses del país y al bienestar de las familias venezolanas. Y por esto pido una condena Disculpe, no puedo seguir, me siento mal. No se preocupe, doctora Linares. Se suspende la audiencia. Señora, necesito hablar con usted. Quiero que me oiga. Yo no tengo nada que hablar contigo. Yo creo que lo que tú tenías que decirme, ya me lo dijiste. Perdóneme lo de la otra noche. Olvídalo, ¿sí? He sufrido tanto por lo de Rafael. Yo amé a su hijo. Él a mí no. Tampoco Armando. Su amor siempre fue usted. No vuelvas a decir eso. No confundas los sentimientos. ¿A dónde quieres llegar? Ustedes son unos desesperanzados. Pero somos de verdad. ¿Y quién dijo que esa era la verdad? No hay ninguna verdad que justifique la muerte. Solo usted me puede dar una respuesta, señora. ¿Le dijo alguna vez si me amaba? Alguna vez te mencionó. Pero esa respuesta también se la llevó. ¿Dónde estuviste anoche, Amanda? ¿Por qué no le preguntas a Joaquín? ¿Qué pasa? Me dejaste de querer. No sé.
Ten cuidado con lo que estás haciendo, Amanda. No te lo voy a perdonar. Vámonos, no lo quiero ver más. Vámonos. ¿Pero por qué tenemos que irnos ahora? Espérate. Bueno, chica, ¿qué es? Déjame. Ay, ya caigo. Estás celosa por la muchacha. Ahora te gusta Alejandro. ¿Y Pedro? No sé, Carmen, no sé, no sé. Estoy confundida. Me gustan los dos, no sé qué hacer. Pero uno te tiene que gustar más que el otro. Bueno, no sé, no sé. Me gustan los dos. Y son tan distintos. Vámonos. Mira, ¿y qué vas a hacer tú cuando caiga la dictadura? Yo voy a ser una gran cantante. Yo me voy a casar con un líder. Conviene hacer notar, por lo tanto, algunas de las más desaltantes conquistas de orden espiritual, tales como la paz pública, la armonía social, el goce de los derechos individuales y el creciente prestigio del gentilicio. ¿Qué quieren? Ustedes no pueden entrar aquí. ¿Dónde está su hija? No está. ¿Y Pedro Linares? No conozco a ese señor. Vamos, registren. Acompañará a la joven revelación del año, Rita Rivero, quien interpretará para ustedes Pregúntenme a mí. Pregúntenme a mí, yo que en la vida he vivido tanto. Pregúntenme a mí, yo que en el amor he amado tanto. También el dolor lo he soportado con la más honda resignación. Me he enfrentado a todo con la más vehemente pasión. ¿Quiere usted saber? Nada está en su lugar. ¿Quiere usted saber por qué el corazón necesita?
necesita amar. ¿Quiere usted saber qué hacer cuando un amor escondido se va? Amanda. ¿Pero qué haces tú aquí? ¿Qué lo importa? Allanaron tu casa buscándome. Es una imprudencia que te quedes aquí. Vámonos, por favor. ¿Qué está pasando? ¿A dónde vas? Allanaron mi casa. ¿Quiere usted saber qué hace? La estás exponiendo demasiado. Aquí hay gente del régimen y a ella la están buscando. ¿Y a dónde la llevas? Estás haciendo trampa. El corazón necesita amar. ¿Quiere usted saber? Bellísima. Estoy loco por ti. Necesito que estés conmigo. Vas a ser mi mujer, vamos a estar juntos. Nos vamos a casar. Vamos a tener hijos. Haciendo. Te tengo, amo. Tengo miedo. Te amo. Yo te amo. Ven. Pedro. Galán. ¿Qué pasa? Quiero que dejes a Amanda tranquila. ¿Por qué? ¿Acaso tienes algún derecho sobre ella? Lo que pasa es que te sientes picado porque no te hace caso. ¡Mentiroso! Alto. Tu salvoconducto. Siga. Estoy enamorado de ella. No quiero perderla. Voy a ofrecerle matrimonio. ¿Y tú piensas que te va a decir que sí? ¿Por qué? ¡Apúrate! ¿Por qué? Porque yo nunca pierdo una apuesta. Lo que pasa es que te crees superior. Pareces loco. No voy a pelear contigo por Amanda. Y no quiero responsabilizarme por lo que te pasa. Pero yo sí quiero. Tú sí eres responsable. Vete, Pedro.
Desde hoy eres mi enemigo, Alejandro Salazar. Eufóricos ante la inminente caída de la dictadura. La prensa venezolana paralizó la edición de este día memorable, 21 de enero de 1958. Los estudiantes de las universidades y liceos han respondido al llamado de la huelga general. Alejandro, tienes que leer esto. Leeremos a continuación un importante comunicado. Las Fuerzas Armadas Venezolanas, conscientes del momento histórico que vivimos, manifiestan su apoyo irrestricto al movimiento popular en su lucha por derrotar a la dictadura. Garantizan la paz de la ciudadanía en estos momentos de angustia e incertidumbre. En poco tiempo el país será liberado de esas fuerzas caducas que temen la instauración de la democracia. ¿Qué pasa aquí? ¿Te volviste loco? No se puede oponer. El dictador va a caer y a usted le conviene aceptarlo. Ya los militares apoyaron la insurrección. No te preocupes, todo va a salir bien. Amanda, te propongo vivir conmigo, con este loco, enamorado de una bella mujer, enamorado de una mujer inteligente.
¡El país entero está viviendo algo nuevo! ¡Nosotros, el país entero! Este 23 de enero será la fecha más importante para la cultura, para la historia de este país, ¡Venezuela! ¡Y nosotros lo hicimos! ¿Es usted Pedro Linares? Sí, yo soy. Lo felicito. Lo ha hecho usted muy bien. Muchas gracias. El poder es nuestro. ¡Viva Venezuela! ¡Viva mi patria! ¡Viva! 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 Muy bien. Por fin llegó a mi país. Fue una lucha cruenta, dolorosa. Muchos mártires, muchos amigos caídos. ¿Carmen? Ahí está. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? No sé. Confía en mí. Recordemos cuando en la Junta Patriótica nos encontramos muchos de los que estamos aquí hoy. Todas las ideologías. Para derrocar la dictadura militar e instaurar la democracia más estable de América Latina. Posteriormente, la democracia fue amenazada por la subversión en los años 60. Y en la democracia de hoy, socialcristianos, comunistas, socialistas, socialdemócratas, otras tendencias, otros movimientos, tienen participación. Seis presidentes constitucionales. ¿Qué hace usted aquí? Reforma agraria. Acto de presencia. Como tú. Nacionalización del petróleo. Nacionalización del hierro. Estos son algunos de los logros más importantes. Vengo a buscarte. En este largo y conflictivo proceso democrático. Me haces falta. No podemos aceptar que nuestro proceso democrático se vea interferido, desestabilizado por la corrupción moral, política, económica. Nosotros, el partido y el gobierno, hemos sentado precedentes de valentía para combatir este tipo de vicios. Considero que es una lucha ardua. Es una imprudencia tuya haber venido. Tenía muchas ganas de verte. Quiero estar contigo. Es lo que más deseo. Alejandro, por favor. A nuestra edad, debemos hacer lo que nos dicta el corazón. No tenemos mucho tiempo. Y soberana herencia de nuestro libertador Simón Bolívar. Señores. Propongo una experiencia distinta. La vida puede cambiar. Alejandro, ya está bueno. El mismo discurso de siempre. Y el país cada vez peor. Vámonos.
Tú y yo tenemos algo pendiente, Alejandro. Dame mi llave, Joaquín. No voy a permitir que tú y Alejandro se sigan riendo de mí. Nos divorciamos ya. ¿Y por qué nos vamos a divorciar? Yo a ti te quiero. ¿Tú crees que yo soy estúpido? Tú sigues enamorada de Alejandro. ¿Y por eso lo sacaste del país? No. Lo saqué por comunista. ¡Mentira! Tenías miedo de que yo te engañara. ¿Y tú sabes lo que eso significa? Que tú nunca has confiado en mí. Tú no te bajas, tú te quedas. Hay algo más que pasa entre nosotros. ¿Por qué, Amanda? ¿Qué falló? ¿Quién falló? Pedro, ya tú no ves la realidad. ¿Qué realidad? ¿Cuál? Tenemos un hijo muerto. Eres el padre de un suicida. Y sobre tu hijo no puedes hacer discurso. ¡Cállate, Amanda! Dejamos de ser héroes. La revolución fue hace 30 años. Tú lo vas a ver, ¿verdad? Amanda, escúchame. Amanda, no te vayas.
contigo. No te puedo ver. ¿Lo que te pasa? ¿No? Tú lo pervertiste. Ustedes no tienen moral ni ley. Sabía lo que hacía. No era ningún adicto. Y tampoco quiso ser como usted. Un político complaciente. ¡Basura! ¿Por qué? El culpable no soy yo, senador Linares. Y usted lo sabe muy bien. Ahí está Joaquín. Es mi papá. No entiendo. ¿Qué pasa? ¿Le tienes miedo? Henry, eso no es verdad. No me hagas las cosas más difíciles. Yo necesito su amor. Ahora. Respétame ese sentimiento, ¿sí? Hola, papá. Hola, hija. ¿Cómo está, senador? ¿Qué tal? ¿No sabes dónde está tu mamá? No, papá. Margarita. Nada. ¿Te sientes mal? ¿Quieres hablar?
falta. Aquí es. ¿Te llama a esta hora de la madrugada? Es el taxi que viene a buscarte. Perdiste, Pedro. Ni tuya, ni mía. Mentira, Salazar. Caíste como un zamuro, aprovechándote del dolor y de la muerte. Yo mantuve mis ideas y tú traicionaste las tuyas. Me traicionaste a mí, que era tu mejor amigo. Usaste el poder. No peleaste frente a frente. ¿No? Te tuve que sacar, Alejandro. Yo te debo la vida, pero la mujer no. Eso lo decide Amanda. ¿Quieres apostar otra vez? Hola, Margarita. No puedo creer lo que me contaron. ¿Y Pedro? Se fue. Pero tú estás loca. ¿Sabes lo que estás haciendo? A estas alturas de tu vida. ¿Y si no es ahora? ¿Cuándo? Amanda, tú eres una mujer pública. Tú no puedes hacer lo que a ti te dé la gana. Piensa en Pedro. Ay, Carmen, no te preocupes por mí. Yo sé perfectamente bien lo que estoy haciendo. A ti sí te han pasado cosas. Lo único que no tiene remedio, Carmen, es la muerte. Bueno. En esta no te acompaño. Bueno, pero seguimos siendo amigas, ¿no? Toda la vida.
llenaste el club. Para mí es grande, porque son mis 30 años como una señora del bolero. Treinta años luchando contra viento y marea. Quise ser la gran bolerista. Pero apenas se grabé un disco solamente. Pero no importa. Aprendí que la letra del bolero somos nosotros. Y esta noche quiero presentarles a la mujer que me dio esa oportunidad. Amanda Contreras. Por cosas de la vida, cambiamos nuestras canciones y esta noche ella vuelve a ser una señora del bolero. Regálame tus ojos, embriagados de deseo. Préstame tus recuerdos, porque la noche y las estrellas los reclaman con anhelo. Me niego a tu ausencia, pero vivo un privilegio. Desbordado. Es poder amarte hasta que se acabe el tiempo. Préstame tus recuerdos, que son la vida misma, tus sueños, tus pasiones escondidas, que parecen lamentos. Aunque pase el tiempo, estoy en tu universo. Regálame tus recuerdos para aprender de ti hasta que se acabe el tiempo.